San Ildefonso Vía Alta. Es uno de los 570 municipios que conforma al Estado mexicano de Oaxaca. Pertenece al distrito de Vía Alta dentro de la región Sierra Norte. San Ildefonso Vía Alta es una comunidad serrana ubicada en las zonas montañosas de la región norte de la Sierra Juárez. El lapso de distancia entre la ciudad capital para arribar a la comunidad es de aproximadamente 4 horas de viaje por carretera. El distrito de Vía Alta es uno de los 3 que conforman la región de la Sierra Norte de Oaxaca, y esta a su vez se conforman por 85 localidades repartidas en 25 municipios. El municipio de San Ildefonso Vía Alta se compone de 5 agencias: Santa Catarina y Ixelala, San Juan Ixecobi, San Juan Tagui, San Juan Yalawi y San Francisco Yate. San Ildefonso Vía Alta fue fundado por los españoles en el año 1523, siendo el barrio de Analco primero, y posterior a ello se trasladaron a lo que ahora es formalmente la comunidad céntrica. El nombre de Vía Alta se denominó debido a su situación geográfica, pues esta comunidad está a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. El lenguaje principal que se habla es el español, seguido por el zapoteco, el mije y el chinanteco como minoría. Vía Alta ha sido por muchos años un centro de comercio entre las comunidades serranas, en los cuales diferentes personas van a ofrecer sus productos agrícolas como el maíz, frijol, cebollas, etc. Además de la venta de animales de traspatio como guajolotes, gallinas y gallo, por mencionar algunos. Los lunes de cada semana, personas de otras comunidades van a abastecerse de productos básicos para su manutención. Los invito a que se suscriban a este canal y compartan el video. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Los saluda su amigo Juan. Hoy es lunes de plaza aquí en el distrito de Vía Alta, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. San Ildefonso Vía Alta, como todos los conocemos, es un lugar importante de concentración. Es el centro comercial de la región. Además, se encuentran diversas oficinas públicas, estatal y federal. Todos los lunes se realiza la plaza en la que acuden comerciantes de otras comunidades y de Oaxaca, pero también campesinos que vienen a ofertar sus productos del campo. Con el tema de la pandemia, la plaza dejó de realizarse por muchos meses. Ahora que el semáforo está en amarillo, las autoridades comunitarias de Vía Alta han acordado reactivar la economía a través del mercado. Este mercado es importante para la economía y el comercio regional, pues acuden todas las comunidades vecinas del sector Cajono y el sector Sogocho. Aperturar este mercado significa apoyar la economía de las familias que de ella dependen. De acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias, en este mercado se están implementando las medidas de mitigación necesarias para evitar contagios. Si bien es cierto que ahora nos encontramos en semáforo amarillo, lo cual permite la realización de actividades que antes estaban restringidas. Eso no significa que el virus se erradicó. El semáforo amarillo es sinónimo de la nueva normalidad a la que todos tenemos que acostumbrar y asumir con responsabilidad. El aportar cubrebocas, lavado constante de mano y sana distancia. Tenemos que asumir todos para cuidarnos entre nosotros. (Risa)
tarde se les estará entregando a los jóvenes del tercer grado, grupo A, y de 5 a 6 de la tarde se les estará haciendo entrega a los jóvenes del tercer grado, grupo B. Nuevamente, informamos a los alumnos que concluyeron su educación secundaria el pasado mes de julio, para que el día de mañana nos concentremos en el comedor comunitario, donde se necesitará